Y hay todo un equipo provincial trabajando para que esto suceda. Nosotros nos tocó estar aquí, pero esto se realiza en un gran equipo provincial. Y bueno, la satisfacción de que de toda la provincia estén visitándonos, disfrutando de nuestra ciudad, y la verdad que ha sido un día soleado, así que todos contentos y una felicidad muy grande. ¿Este es el resultado de todo el trabajo en toda la provincia durante todos los días en clase, no? Sí, todo el año trabajando, y bueno, ayer estábamos en contacto con todos los grupos. Por ejemplo, la escuela de Patagones salió a las 7 de la tarde de ayer para estar hoy acá. Y así desde toda la provincia, 30 micros y bueno, una organización impecable de todo el equipo que está trabajando, todas las regiones representadas y bueno, a nivel inicial, hay escuelas de oficios y están, bueno, las autoridades a nivel provincial, están acá, están las máximas autoridades educativas. ¿Qué nos puede contar de los distintos trabajos que hoy se están exponiendo? Bueno, hay trabajos que representan todos los niveles y modalidades. Por ejemplo, está educación superior que son los futuros profesores que van a luego conducir los trabajos en las aulas. Y bueno, las maestras a nivel inicial, hay 25 jardines de toda la provincia. Hay un triatlón de robótica con representantes de toda la provincia. Un encuentro club de ciencias, de manera que quien quiera venir a visitar va a encontrarse con todas las diferentes propuestas y talleres de todo tipo. ¿La robótica es lo que se destaca en esta feria? Y es la primera vez que hacemos este triatlón a nivel provincial, porque el año pasado fue solo la competencia sumo robótico, así que hay tres tipos de pruebas, de ahí el nombre, de obstáculos, de velocidad, y bueno, el gran final va a ser el día de cierre.